En varias ocasiones en mi vida me he sentido literalmente bastardo y orgulloso de ser bastardo. Es el linaje de los sin linaje. A ver, todo el tiempo me rondan con confesiones inconvenientes. Entonces, pues, tomémoslo por el lado positivo. Siento que hay un cierto linaje académico. Fui alumno de buenos profesores, hijo de padres que se habían casado por una tentación como melodramática. Mi padre estaba muy enfermo cuando conoció a mi madre, bueno, toda una novela. Maimónides dice que con un poquito de educación se puede cambiar el temor a Dios por el amor a Dios. Entonces, bueno, en mi familia hay antecedentes, tíos, abuelos, sacerdotes, místicos, pero yo me he rodeado de equipos supremamente secularizados. O sea, una de las, por ejemplo, el grupo Federici, yo lo definí en algún homenaje que le hicimos a Federici. Lo definí como religioso sin religión, porque al profesor Federici le encantaba mirar las dos etimologías de religión, religare, que es reunir, reconectar, revincular, y relegre, que es volver a interpretar. Entonces, si una nueva interpretación nos une más, pues, ¿por qué no acogerla? Pero en algún momento quise llamar la organización política Pasión Católica. Y obviamente se me rebelaron todos, no encontré un solo cómplice. Y yo decía, llamamos la organización Pasión Católica y presentamos una lista al Senado de puros judíos, y con ese tipo de pequeñas alteraciones logramos abrir caminos. En nuestra sociedad y en nuestra ciudad hay una batalla por los jóvenes. Y esos jóvenes tienen ante sí diversos caminos y uno puede darle recomendaciones, pero van a tomar la decisión ellos. Entonces me ha interesado un enfoque sobre juventud que enfatiza cinco decisiones. Un joven decide hasta cuándo estudia, decide cuándo conforma familia y tiene hijos, decide cuándo se vincula al mundo económico y obtiene ingresos, decide qué hábitos saludables acoge y cuáles no, hace deporte o no, utiliza psicoactivos o no. Y un joven decide si su vida tiene más sentido vinculado a un proceso colectivo, a un proceso de organización, o no, es decir, el joven toma decisiones políticas o cívicas, entra en la vida cívica de su entorno o no. Cualquiera de estas decisiones puede resultar equivocada, y en particular, la equivocación más grave es entrar temprano al mundo económico vía ilegal. Ahora, si estos jóvenes son de estrato medio o alto, sus errores son corregidos muchas veces por su familia. Pero si estos jóvenes son de estrato 1, de estrato 2 o de la mitad más pobre del estrato 2, cualquiera de los cinco errores puede echar a perder una vida. Entonces, esto se llama un programa de segundas oportunidades y pues la paráfrasis deportiva es viva con repechaje. Obvio que sigo con mis prejuicios sobre regulación legal, moral, cultural, pero me interesa ya mucho cómo actúan en concreto en estas decisiones. Sigue siendo para mí clave que
cierto tipo grave de delito solo lo cometen personas que encuentran amparo en un grupo que piensa parecido, que juzga parecido y que voltea la regulación cultural. Se parece mucho a la idea de todos tienen remedio. Yo fui castigado hasta ahora en mi vida, o sea, la vez que más he sido castigado en la vida fue una vez que me expulsaron del Liceo Francés de Bogotá por 2 días. ¿Por qué me expulsaron? Porque durante un paseo a conocer las fundiciones de Paz del Río, me volé del paseo por decepción amorosa, por depresión. Toda la noche había estado en casa de un amigo con música prendida, había un afiche que decía Love Depression en letras psicodélicas. Y Grajina, la muchacha, la dulcinea del caso, Grajina pues simplemente había tomado distancia de mí. Además llegamos a un sitio, entonces se bajó a hacer alguna compra. Yo estaba llorando, me levanté, me descubrí solo, me bajé del bus y dije, voy a correr 50 metros para, digamos, tranquilizarme. Y en esos 50 metros había un charco enorme de agua y barro, plash. Y ahí sí, quien dijo miedo, a correr 15 kilómetros hasta que llegué a otro municipio. 6 horas después el bus del colegio me recogió, el profesor me escuchó, me consoló, pero también me dijo, voy a pedir 2 días de expulsión para usted. Y fui castigado con amor. Es decir, de algún modo no se excluyen la compasión y el rigor. Pues uno muy elemental es cuidar lo que de Quijote hay en todo Sancho. Y otro que es una versión seguramente trastocada, es aprender del Quijote a gozarnos la jornada y bajarle un poquito la preocupación al tema de la morada. O sea, recuerdo vagamente al Sancho de por la mañana preocupadísimo, bueno, pero ¿dónde vamos a dormir? Y el Quijote diciéndole, gócese la jornada, el camino, los métodos, haga las cosas bien hechas, no me preocupe tanto por la meta final. No hay que exagerar, pero es un buen consejo. Listo, porque además le toca irse para almorzar, irse para el espacio. Gracias. Ahora sí, Beto, pues. Los extremos en la reproducción cultural nuestra, de razón pública al espacio.